Ministro de Obras Públicas dijo que se adhiere a la denuncia de presuntos hechos de corrupción en la ABC. No taparemos a nadie, afirmó la autoridad. El día de hoy he tomado conocimiento de esta denuncia y todo Bolivia me conoce. Soy duro en contra de las personas que realizan corrupción. No vamos a tapar absolutamente a nadie. Es más, vamos a coadyuvar toda la investigación que se realiza. Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, dijo que no tapará a nadie y que va a coadyuvar y adherirse a la denuncia de presuntos hechos de corrupción contra el presidente de la ABC, Henry Nina, y algunos funcionarios que habrían favorecido en el proceso de adjudicación dentro de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáis. Montaño dijo que está abierta las puertas del Ministerio de Obras Públicas para que la Fiscalía pueda investigar estos presuntos hechos de corrupción. Por lo tanto, con documentación en mano, como siempre, presento también que nosotros, mi persona, se está adhiriendo a la denuncia correspondiente. Entonces, puertas abiertas a la Fiscalía, a los investigadores y a las personas que creen que ha habido actos de corrupción en la licitación de la carretera Sucre-Yamparáis. Es un trabajo de todo diputado, de todo legislador, y por lo tanto nosotros vamos a coadyuvar, sea de un lado o de otro lado, es trabajo de un diputado o de un senador, y nosotros los funcionarios públicos estamos para abrirles las puertas para que se pueda transparentar.